M31 de la marca eArmor, en este caso color OD. En la parte trasera podemos ver todo lo que son los indicativos, ¿cierto?, de lo que es la frecuencia en el que trabaja el equipo, y además algunos detalles como que ocupa dos pilas AAA, posible conectar un jack de 3.5, ¿cierto?, y la reacción de control en cuanto al ruido, que son 0.5 milésimas de segundo. La caja del empaque sería así como este, una caja de cartón, ¿cierto? En su interior podemos notar que trae el accesorio del jack de 3.5 y también un pequeño instructivo. El producto viene empaquetado de esta manera. Como pueden notar, se coloca una pila a cada lado del audífono y a uno de los costados del audífono podemos encontrar los botones de encendido y control de volumen. Viene con un cintillo el cual puede ser removido y viene con un guía cable al contorno del cintillo. La conexión del jack 3.5 se hace por la parte inferior. Completamente ajustable.